Tardes, bueno, aquí estamos nuevamente en un video más aquí en Aventuras con Marlene. Gracias por habernos acompañado. Nadie se ganó la estufa, ya se pueden ir. Nadie se la ganó. Lastimosamente se va a quedar en casa porque nadie le dio el premio ganador. Bueno, de verdad, ya sería este. Va, aquí va el chamán con el primer número. Dale vos, camisa verde. Dale ahí. Que vean que no voy a hacer trampa. Ajá, dale ahí. Te vas a sacar. Va a sacar 9 y el 10 va a ser el ganador. Vaya. Todos lo repartieron, toditos los números. Espérame, Comi, espérame. Voy yo. ¿Ah? Toditos los números repartieron. Sí. Vaya. El primero. Espérame. Pongámosle un poquito de. Pues sí. 9, yo creo 7. Que esta es la morena, lo tiene, si no me equivoco. Que esta tiene más sal que el mar. El número eliminado es el primer concurso. Uy, se me cayó. Ni quieres que lo lea, mira. 190. ¿Ah? ¿Por qué eso fue ese camino? Vaya, usted puede ordenar la silla ya en su puesto y se puede ir ya para la casa. Nah, mentira. Vaya, vamos a ver con el siguiente número. Siguiente descalificado. Vamos. Ajá. ¿Qué va? Vamos a ver. El segundo número es el 140. 140. ¿No lo tiene? No creo que. No lo entregaron. ¿No me dieron? Por eso, como sobraron unos. No. Mejor. ¿Mm? Como sobraron unos. Va. ¿Ah? Ay, ese viene agarrado a usted, ve. Vaya, y el siguiente descalificado. Descalificado. Momento. ¿Me meten a dar 3? Es el. No, al revés. No, sí, ¡160! ¡Ay, María! ¡Salud! ¡Ya se va, mamita! ¡Salud, pues! Después te van a dar lo bueno que además fue que te la han ganado, ¿sí? Sí, después, esperate. Cuando esperate, damos esperate. La entrega. Espera, espera. Vale. Siguiente descalificado. Número 4. ¡Mi tía Lidia! Ah, no, tía, no. No, tía, no. El siguiente número es el número 100. Espera, no, se lo voy a decir en inglés, lo íbamos a decir, fíjate. El otro. Va. El número 100. ¡Ajá! No, este no era el mío. No era el mío. Vaya, ¿cuántos yo ando? Cuatro descalificados. Vaya, usted ya podía lavar los trastes, ya también. Vaya. Vamos con el siguiente participante. Con el número 5 de calificado. El siguiente número es... Abusada. Mierda, es 10. No sé, 10. Si el número 10. Yo que le dije mierda de silla. Hasta nombre le habían puesto ahí. Pero como hay dos mierdas, no sabía cómo le iba a quedar. Pues sí. No, pero no, chique. ¿Cuántas quieres? Mañana voy a pedirlas a la cuenta. ¿Cómo fue? Pida lo que quieran a Cristal, yo cancelo. Este bicho o si no quiere de ahí, puede ir a Simán. El negocio. No acuerdo que mi abuelo me lo dejó de herencia. ¿El qué? No. ¿Simán? No, mi abuelo es guacho. ¿Te oye mi papi, Lilierito? De veras que era Antonio su papá. Era. Sí. Era su papá, era Antonio. El mariachi es su papá. Él es mi papá. Vaya. Mi abuelo. De... Va. El siguiente descalificado es. Esmeralda. No. Voy a decirlo en inglés. 150. Uy, otra vez. 150. Ay, suegra. Mi más sentido pésame para usted. De verdad. Lo siento mucho. Vaya. ya puede ir a ver si ya, a ver los pollos, los patos. No, mentira. Este es de la morena. Este es de la morena, a ti tiene nombre. No, es que es redondo. Ah, por el número, por redondo, ajá, cabal. El siguiente número descalificado es el 50. ¡El 50! No, ya no se vale. No se vale volver. ¿Cómo que no se valía? Solo porque es tu mamá, no. Ya estuvo. Vaya, niño mierda. Si va a ir al culto, ya es tiempo. Ya puede cargar camino. Más al suave y comiendo. ¿Qué anda ahí? Vaya. Entonces, el siguiente van? Número descalificado. ¿Cuánto van? 7. 2, 4, 6, 7. ¿Cuánto van 8? ¿Cuánto van 8? Estamos a 2 del ganador, a 2.
Y el siguiente número es Niña Carmen. Ah, no, no, no. El número 20. El número 20. ¡Ay! Dele un abrazo de consuelo porque Jolú se lo va a llevar. No, Jolú. Te voy a comprar tres más. Comercial le va a poner también. Vaya. Ajá, ajá. No, ajá, no, ajá, le va a hornillarle. Unos tres treble de juego le va a regalar. Se va a presentar que la Lupita es. Este no es el ganador. No, el que se va a ir. Y el número, el siguiente número perdedor es el número. El 2 con el 0. 200. El número 200, el 200, ¿quién lo tiene? No vayan a estar haciendo jarana, que no se vale. El 200. El 200, el 200, nadie lo tiene. Hoy viene el ganador. Sobraron. Sobraron. Ah, sobraron. Como 12, quizás. 10 números íbamos a hacer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14 números entregaron. 14 entregaron. Hicieron 20. Ajá, cabal. El ganador. No, ese. Ese, no. Ahorita vamos a ver quién es de quién. ¿O le seguimos dando hasta los 13? ¿Ah? ¿Ahí ven ustedes? ¿Patrona? Yo les estoy diciendo porque va a quedar aquí en mi casa, pues por eso que... Va. No, la Marlene no lo tiene. No lo tiene. Va. Bien, ya. Ajá, ya está. Vamos, ya. You do it. Vamos. Tú puedes. Vamos, pues. Dale. Pues. No, ganadora. No ganador porque no son hombres. Son mujeres. Ah, el número ganador. Esta casa se va para la familia Morán. Esta casa es... Y que están rifando. Apartamentos, creo que están dando este bicho. Este piensa que estamos en la vivienda, va. A ver, vamos a ver el número. Espera, despacito. Espérenlo, voy a ver allá. No, véngase. Lo ve el diablo en calzoncillo. Abrilo, comillá. Vaya, mira. ¿Quién es? Hasta la cara parece. ¡Juela! ¡Ey! Es un buen número. Es unos números extraordinarios. Vamos a ver. ¡Ay! Apurate, cómic, que los tenés así, ve. Ajá. Nos vamos a cortar claro. Apurate. Siempre que voy tapando el otro número, tapa con la... Así estate, mira. Como cuando andas de meque. No se conoce el Salvador. No se conoce el Salvador. Sí, legal. Esto es legal. O lo vamos al tribunal. ¡Ay! Apúrate, cómic, que tu mamá se quiere llevar la estufa. No, ya perdió. Pero tal es mera. Número ganador. Guanador. El número guanador. El número guanador. Ajá. Es el 120. ¿De verdad? Sí. ¡Vaya! ¡Ey! No, espérenme. Espérenme. Sí. No, pero es que aquí ha habido algo. Espérate, quiero ver. No sé. A mí me llegaron a dar el número allá. No, camarada. Aquí al revés lo tenés. Quiero ver. El 021, dice. A ver. ¿Ah? No, va, pero aquí hay algo. Ey, ¿cómo que? Ojo. Pero ¿cómo que se va a acomodar? No, pues, solo dijeron 120 y lo apuntó. Ah, qué milagro. Pues no, pero ¿cómo se acomodan las cosas a que la cocina fuera quedaron del tambo fue robado? ¿Ah? ¿Cómo fue a hacer eso? ¿Cómo encajó todo bien? Ey, es que a tú le mandaron comando acomodar sin ropa, vos, sin nada, ¿ves? ¿Ves? Sí. No vas a andar haciendo las cosas. A ver. No, de verdad, te dieron el tambo. Así honestamente te dieron tambo o no te dieron tambo. No, me dieron tambo, solo la cocina. Por eso, pero qué casualidad que te habías quedado el tambo en la casa y la cocina te la llevas también, vos. No, así me la dieron sin tambo. Y que no llamemos a la comercial. No, es el recibo. Ah, ya voy a defender a mi mami, pues. Ah, cuidadito con mi mami. Ah, vieja pastelera. No, vale, entonces, vos te la ganaste entonces. Pues sí, porque este es el número que me han dado a mí. Junta, pero como ella no trajo el tambo, hay que quitarle los quemadores. Ajá, cabal. No, vaya, no, bueno, hasta esa es la suerte de ella, bueno, la suerte de ella, pues sí. Ahora, si vos querés decirme, cuenta, agarra la voz, pues sí, no hay problema, va. No, porque ya dijiste vos que la suerte es mía. Eso no lo dirán, no soy.
Llévate la mami, le va a decir. $200. Va. A ver. ¿$2.50? No. ¿$2.50? Cinco, dice aquel. Cinco. ¿10? Va, 10. Lleguemos a 120, lo que tiene el número, 120 y ya. $15 y no hablemos más. $15. 15, porque no tiene tambo, el tambo ya te lo agarraste vos. Sí, yo le doy 20. No, 120. Lo que tiene el número. No, está bueno, no importa. Vos fuiste la merecedora de esa cocina. Vaya, esta la voy a comprar, miren. ¿Cómo son las cosas, miren? Sí. Como que voy a comprar, se robó el tambo. Se robó el tambo. No trajo facturas. Aquí no trajo facturas de nada. Facturas no trajo para que no vieran que el tambo era de él. Bueno, que no te creas de las pajas que nosotros hablamos de pelo de caballo. Está llorando de emoción, de emoción. ¿Que yo me la iba a llevar? No sabía, va. Pues entonces, si no la quiere, déjela aquí. A ver. ¿Si quiere la volvemos a arribar? No. No. La volvemos a arribar, pues sí, va. Vaya, para culminar este video, y como ya te ganaste eso vos, échense otra mi mariachi, vámonos con todo. Ajá, vamos a echarla. Como ya se ganar, vendamos, le agarramos la mitad. A ver. Va, pues sí. Ajá, cabal. Sí, cabal. ¿Qué le da con número ganador? Pues hoy sí. Vamos entendiendo. Va. Ángela se llamaba, dijo aquel. Vaya, mi mariachi, toquen la última entonces. De verdad, porque él solo dijo como dijo que iba a ir para la familia Morán, dijo. Ajá. Ah, ay, Dios. ¡Ándale, Morán, morada! Vaya, ¿cuál se va a echar hoy? ¿Cuál? Hermosa experiencia. Ah, ok. Hermosa experiencia. O también hermoso cariño. También. Uno de dos, ustedes échense la del estribo. Hermoso cariño. Yo. Hermoso cariño. Que Dios ha mandado a ser destinado. Sorry, mi amor, te quedaste sin cocina. Rifemos aquí otra vez. ¿Ah? ¿Rifamos esa también? No. Del cielo ha mandado. Solo me ha colmado de dicha y dolor. Hermoso cariño. Hermoso cariño. Que soy como un niño. Con nuevo juguete, contento y feliz. No puedo gritarlo. Y quiero gritarlo. Miley. Véngase. Hermoso cariño que Dios ha mandado no más para mí. Porque si es de otro te lo corro. Ajá. Solo para mí. Como cojo caballo chúcaro le debo. David. Precioso cariño. Uy, Mike. Gracias. Aquí tenemos a los tucanes en vivo, ¿ah? A todo color. Okay. La música que le gusta a ella, por ser la mujer del hogar, la del centenario quiere ella. Ajá. ¿Sí o no? ¿Le gusta esa, sí o no? La del centenario. Lo que le gusta a él, lo que va pidiendo. No, a usted le gusta esa porque hasta la estuvimos cantando en él ayer, ¿recuerda? No. Bien. A ella le gusta la de no me chingas la vida, no sé por qué. Me empujaba a caer bien, dijo la mujer. No. No. ¿Se saben eso, no? No. La paloma, cucurru, cucu. No, que la morena ayer. Yo me dijo que había con vergado. Uh-huh. ¿Eh? No, pero la mera dijo. No, como ni me gusta esa canción, pero claro que la voy a poner también sin nada de gracia, ¿entendés eso? No. Yo me acordé cuando dormí a mis hijos que les cantaba. Es relado. La del centenario, échese para esta mujer del centenario.
eres pobre, te humilla la gente. Si eres rico, te trata muy bien. Un amigo se metió a la mafia, porque pobre ya no quiso ser. Ahora tiene dinero de sobra, por costales le pagan. Entre un tiempecito más, ya vamos a ver qué va a hacer, Bao. Dale cuadra, dale cuadra. Yo me ven con el signo de peso. Y el gobierno gabacho, pero él no deja de trabajar. A Los Ángeles va cada rato y regresa con un dineral. Él recibe órdenes desde arriba y las cumple a como de lugar. ¿Qué onda ahí? Completa estos mariachis, mire. Ajá. Sin necesidad de tanto cuchumbo va usted. ¿Eh? Están atrasados estos bichos. Estás atrasadito, Ricky. Mírate otro Ricky. Por Tijuana y por Guadalajara, por Los Ángeles y San Francisco, y también por Las Vegas, Nevada. Mafia se gana dinero, pero se necesita valor. Porque allí no hay ningún parentesco, no se permite ningún error. Siempre se andan rifando el pellejo, con las leyes o con el patrón. Bueno, y así vamos a terminar este video. Ahí nos vemos en el próximo Aquí en Aventuras con Melendi, porque ahorita vamos a jugar lotería, ¿no hay todavía? ¡De a dólar! ¡De un solo! Ahí va a salir una sola ganadora de a dólar. ¿De una sola? ¿Ah? No, es que el dólar se los mandaron a regalar a cada una para que se echen una manita de lotería. ¿Cuántas veces? A una sola le vamos a pegar. Una sola, pues sí, de una sola vez. No, para que sea más divertido que jueguen de a cora. No, de un solo de a dólar. El que se lo ganó. ¿Ah? Y no es gratis, pues. ¿Ves? No es de choto, pues, dijo aquel Salgado. No es de choto, pues. Ahí nos vemos en el próximo, entonces.